Hola amigos y amigas, me habéis pedido que enseñe mis instalaciones y bueno, vamos a verlas una por una. Aquí tenemos a la Graeca, que estaba malita de los ojos, pero se ha recuperado bastante bien. ¿Vale? Esto es un lugar provisional, al siguiente invierno ya hibernará, ¿vale? O sea que esto es un terreno súper pequeño para ella. Bueno, vamos al siguiente recinto. Bueno, aquí estamos en el Last Baby de Tortuga Mediterránea. Vale, la tenemos. Una que quiere trepar. Aquí debajo seguro que hay alguna. Ahí está. Van moviendo los comederos. Y bueno, este es el recinto, igual que el de la Graeca. ¿Vale? Pero son babies. Vamos al próximo. Estamos en Tortuga Astrocheris radiata baby. ¿Vale? Tortuga de Madagascar. Ahí la tenemos. Su terrario igual de tamaño que los demás, pero ya veis esto, lo chiquitito que es. Vale, tiene su túnel, un pasillo por ahí para las plantas, césped, algunas hojas de plástico, piedras a la entrada o salida del bebedero. Y bueno, vamos al próximo recinto. Estamos en Tortuga Carbonaria, Tortuga Morrocoy. Esta es cabeza cereza o cherry, ya veremos. Aquí tenemos a la que estaba estreñida, que ahora está de lujo ya. Ya come, ya sale, menos que aquella, pero sale. Y bueno, este es su recinto, 1 m por 55. ¿Vale? Y nos vamos al próximo. Bueno, estamos en el de las Graeca. Ya es una hora un poco más tarde y quedan, pues bueno, las más golfas. El resto ya se han retirado. Y bueno, 1 m por 55 igual. Hay 5 Graecas, baby, baby de 2 años, ¿vale? Bueno, pues recinto 1 m 55, nos vamos a otro recinto. Recinto de las Astrocheli radiata. Astrocheli radiata. Aquí tenemos a esta debajo del calorcito. Y la otra está dentro ya durmiendo. ¿Vale? Y bueno, recinto de 1 m por 0,60. Este es más ancho. ¿Vale? Y lo mismo, piedras a la entrada o salida del bebedero para mantener los bebederos con agua. Guardaros un dedito de agua. Y así más o menos un par de días mantienen bien. Y si la podemos cambiar cada día mejor. Porque si no se hace mohosa y salen mosquitillos. Y retirar la comida, porque si no salen moscas, como veis, que hay alguna mosquita por ahí. Siempre hay una mosca cojonera. Bueno, vamos a otro recinto. Recinto Estimocheli pardalis, origen Zambia, Bakoki. Esto es 1 m², 1,20 por 0,80. Césped, helecho, lámpara de 100 vatios, se la ha cambiado hoy a 100 vatios y fijaros cómo están ahí con el culito puestos. Y VB de 150 VB, 25 vatios, 10.0. Bueno, pues
ya os he enseñado parte de mis instalaciones, ¿vale? Aquí tenemos una estufita y un deshumidificador, ya que aquí hay bastante humedad. Vamos al siguiente recinto, Astrocelis Radiata. Hoy no vamos a ver todos los recintos, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos. Al próximo vídeo veremos el resto de los recintos. Si no, se hace esto muy largo. Astrocelis Radiata, Lola, la de la derecha, y esta aún no le he puesto nombre, pero yo creía que era macho y es hembra. La endoscopié el otro día. Subiremos un vídeo de por qué y para qué se endoscopia y cómo se endoscopia. Vale, lo mismo, césped, un helecho ahí colgando. Les he puesto hoy también una lámpara de 100 vatios, están aquí súper calentitas. Y esto, 100 de UVB. Pasa Lola. Y son bastante agradecidas las Astrocelis Radiata. ¿Vale? Ya veis, estas miden unos 12-15 centímetros, ¿vale? Medirán más o menos. Pueden medir hasta 30. Tienen 4 años, 5 años. Y bueno, estos son los recintos. Cuevas, un pasillito por ahí, otro pasillo por ahí. Madera para retener la humedad por aquí. Plástico y rodapiés para que no se estresen. Y bueno, desde aquí vemos a las Bakoki. Y con esto terminamos por hoy, ¿vale? Aquí me faltan poner las piedras, pero la verdad es que como ha crecido césped por alrededor bastante, se ve que cuando entran solo dejan heno, porque vienen de la parte más cálida y van a la parte fría, ¿vale? Acordaros, parte fría, parte caliente, hacerlo como queráis, a la derecha o a la izquierda. Pero en este punto, ahí abajo, debe de haber 32 grados, ¿vale? O 30, sí, en esta especie 32 grados. Entonces, hacer círculo irá cada vez más frío, más frío. Esto prácticamente será una zona fría y aquello también será una zona fría, ¿vale? Y aquí tendremos el UVB hasta unos 30 centímetros de radio. ¿Por qué ponerlos juntos? Porque si esto tiene 30 centímetros de radio y el calor también tiene 30 centímetros de radio, lo lógico es ponerlas a 15 centímetros o 10 como están estas prácticamente. ¿Para qué? Para que aquí en medio haya UVB y calor, porque ya se van a venir al calor, ¿vale? En este caso es una bombilla de bajo consumo de Exoterra, la que hemos comentado antes. Y si fuese de sodio, la luz sería más intensa. Y la verdad que la de sodio es la que más los grados Kelvin se asemejan al sol, ¿vale? Lo que pasa es que la luz es más concentrada. Ya hay un vídeo de sobre iluminación y calor. Os lo recomiendo que lo veáis. Aquí os dejo la imagen del vídeo. Y nada, con esto me despido. Hasta la próxima y veremos más recintos.